Tetere mondate. Tetere mondate. Welcome back to Miss Universe 2015. And now we're going to go for the question to our panelists. First of all, we're going to talk to Miss... Moreno. ¿En qué quedamos tú y yo? ¿En qué quedamos? No quedamos con español esta vaina. ¿O esto es tuyo? Ay, sí, verdad. ¿O tú quieres que yo ponga a Rafi Pérez de mi colegio? No, está bien. Ya. Yo le meto un abejón y lo pongo así. Siempre en tu caco. Está bien, ganaste ya. Vamos a terminar esta vaina en español. Okay. Gracias, señoras y señores, por... estar con nuestras finalistas. Vamos a pasar ahora al segmento de las preguntas. Primero vamos a llamar a Miss Filipina. ¡Filipina! ¿Qué usted haría? O sea, de la pregunta que le vamos a hacer. ¿Qué usted haría por la niñez de su país? Repítame la pregunta. Está bien. Vamos. Repitiendo la pregunta a nuestra finalista, Miss Filipina. ¿Qué usted haría por la niñez de su país? Bueno, yo haría nada. Yo vine a este certamen a ver qué es lo que van a hacer con los cuatro carajitos míos que yo tengo en la casa. Ok, vamos a pasar por nuestra siguiente candidata, cuya nombre es Miss USA. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué usted merece ser Miss Universo? Repeat. No, estamos hablando en español, tima ya. USA, 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 USA. Ok, la pregunta, vuelvo y se la repito. ¿Por qué usted merece ser Miss Universo? Porque estoy buena, estoy hecha de pie a cabeza. Me costó como $1,000,000 hacerme. Muy buena. USA. Dígame que ustedes dos se están divirtiendo. Nuestra siguiente candidata. Miss Colombia. No te rebaloso. No, ya lo limpiaron. Gracias. Yo te puedo parir tres. ¿A mí? Bueno, la mujer que yo tengo me ha parido cuatro. Yo no quiero tres más de usted. Ay, son siete. Ay, el número perfecto. ¡Qué lindo! Gracias, yo represento a mi Colombia en los girasoles. Sí, gracias a todos por el apoyo que me han dado. Gracias a Papá Dios y gracias a todos. Okay. Gracias al señor Juan Ramón Gómez Díaz. Gracias por el apartamento y gracias por el carro. Oh. Gracias, verdad, por la fiesta. Entonces, su pregunta es la siguiente. Ay, que sea fácil, more. Mira cómo se me engrifan los pelos. Ah, no, verdad, que me lo quité todo. No, yo creo que es fácil. ¿Cómo puede usted acabar con los pobres de su país?
Bueno, esa es una pregunta muy fácil. ¿Me la puedes preguntar de nuevo? ¡Ay! Por eso que la pregunta es fácil. Pregúntamela otra vez, pues. ¿Cómo puede usted acabar con la pobreza de su país? Bueno, yo creo que nosotros... ¡Ay, estoy nerviosa! Relájate, bueno, relájate, relájate. Sí, hazme un chiste. No hay más chiste. Relájate. Yo creo que nosotros, los ricos de este país, si todos nosotros nos podemos comer 8 pobres, podemos acabar con la pobreza.